Hola, ahí me escuchan, por favor. Buenas tardes. Por favor, respondan. ¿Me escuchan el retorno del audio? Hola. Por favor, confirmen, señores. O tampoco están ahí, sino para sacarlos de clase, porque no contesta nadie. Se le escucha, profesor. Buenas tardes. Gracias, Guillermo. Buenas tardes. Bien. Tienen que ser, por favor, un poquito más colaborativo. Yo creo que no cuesta nada decir se escucha, no se escucha. Tienen que colaborar, por favor. Bien, qué pena nuevamente, pues que apenas iniciamos con 5 estudiantes. Voy a tomar muy en cuenta, como les reitero, ojalá al final del semestre no estén arrepentidos los demás compañeros, ¿no? Bien, vamos a continuar con nuestra clase y después de hacer ya algunos antecedentes, algunos preámbulos, vamos a ver cómo se inicia un proyecto, vamos a ver cómo ustedes enfocan la documentación que tienen que realizar para poder documentar, para poder presentar en un archivo físico, digital, todo lo relevante del diagnóstico, del diseño y del desarrollo o del manual del usuario del proyecto en una memoria. Pues es importante saber formular porque ustedes como ingenieros en sistemas deben diseñar, deben saber desarrollar y lógicamente también implementar y capacitar sobre un proyecto. Pues uno de los primeros plazos es la planificación. Se empieza a definir los procesos, se empieza a definir responsabilidades, roles, ya dejar a punto con los proveedores toda la información pertinente, ya dejar a punto con en este caso también, con el personal contratado, etc. Esto me va a permitir una especie de ayuda, de guía, que me permite de saber, conocer cómo lo voy a lograr, cómo se van a realizar cada una de las actividades. Realmente implican varios procesos que ayuda a identificar el objeto de logro, formular estrategias para poder lograrlo, para poder alcanzarlo, definir y asignar recursos, así como elaborar planes de contingencia de implementación, si es que se presenten los riesgos dentro del proyecto. Voy a tomarme un apartado de la fábula Alicia en el País de las Maravillas. Cierta ocasión, Blancanieves, perdón, Alicia le decía, gatito, gatito, lo dijo un poco tímidamente, ya que no sabía si le gustaba que le llamasen así. Pero el gato se ensanchó, se puso bastante erguido, con una sonrisa. Ante esto, Alicia pensó, vaya, ¿te importaría decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí? El gato le responde, eso depende en qué medida y a dónde quieras ir. Y Alicia le volvió a responder, no me importa mucho a dónde ir. Para esto, el gato añadió lo siguiente. Entonces, da igual el camino que tomes, cualquiera que tomes estará bien. Eso implica que hay una frase que se utiliza bastante que dice, cualquier camino conduce a Roma, cualquier camino conduce a China. Se sabe lo que se quiere. En la planificación es importante tener claro todo el plan. Es decir, cómo voy a subdividir cada uno de los apartados del proyecto, los subproyectos y qué actividades debo realizar. Si no tengo claro el plan, las actividades, los programas o subproyectos, significa que no tenemos conocimiento en lo absoluto de lo que se quiere hacer, de lo que se quiere lograr, en este caso, con el proyecto. Para esto es pertinente que nosotros tengamos que
determinar en qué medida va la responsabilidad del ejecutor, del ingeniero responsable, si es que nosotros damos la cara con el cliente. No importa cuál envergadura de contexto tenga el alcance del proyecto, más sin embargo, es importante establecer cuándo tengo yo que actuar, en qué medida, si voy a hacer procesos operacionales, desarrollar actividades, ¿sí? Un digitador, voy a ingresar información, voy a escanear documentos, o si quiero no digitar documentos, sino que quiero armar un sistema de gestión documental, entonces ya tenemos que armar con planes de desarrollo, tenemos que sacar un presupuesto, o a largo plazo, replicar ese proyecto de gestión documental en toda la entidad o extendiendo territorialmente, geográficamente, a lo que yo quiero llegar. Por otro lado, como un siguiente paso, el paso 2, debo tener un marco referencial, es decir, ¿qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Dónde se quiere hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y a quién va dirigido el proyecto? ¿Quiénes lo van a desarrollar y con qué recursos? Pareciera unas cosas tan sencillas que lo vemos de esa manera, pero en la práctica no se torna sencilla porque hay alguna de estas cosas. Primero, muchas veces no sabemos por qué lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Por qué lo vamos a hacer? En otras ocasiones, no tenemos claro cuál va a ser nuestro presupuesto. Es decir, creo que más o menos, aquí no es creo que más o menos, el presupuesto es tanto. Acá no podemos nosotros estar divagando o estar especulando. Y algunas otras de estas preguntas orientativas, de estas directrices, en este paso 2 que estoy presentando, la obviamos. Y lógicamente, eso va disminuyendo las probabilidades de que el proyecto sea exitoso. Pues bien, cuando llegamos donde el cliente, yo necesito saber dónde estoy y a dónde quiero ir y debo saber cómo hacerlo. ¿Cómo saber a dónde ir y cómo saber resolver el proyecto? Bien. Aparte de esto, es pertinente que nuestro punto de partida debe estar enfocado en el conflicto. Debe estar enfocado en el conflicto. Y ese conflicto debe ser del presente y que debe ser real. Debe ser real. Además de eso, debe ser de algo que está sucediendo, no de que sucedió hace mucho tiempo. No de que sucedió hace mucho tiempo. En ese caso, es importante que se identifique como una especie de radiografía toda esta situación. Se identifique como una especie de microscopio que abarca todos y cada uno de los elementos complementarios que nosotros requiramos en el proyecto. Aparte de eso, es importante establecer a través de cierta información completa para yo poder determinar el diagnóstico. Es decir, como el médico. Lleven el paciente donde el médico lo examina, le hace preguntas indagatorias y él ya se va dando cuenta de acuerdo a la información que le va respondiendo, en este caso, el paciente, el diagnóstico. Con ese diagnóstico, a través de un sinnúmero de herramientas, a través de un sinnúmero de metodologías, para nuestro caso, un análisis de contexto, un análisis involucrado, un análisis de problemas, me va a permitir sistematizar
la relación causa-efecto de esa situación actual, es decir, cuál es mi punto de partida. Ahora sí, como ya sé dónde estoy, ahora tengo que ver a dónde ir. En este caso es fácil porque yo necesito ir a una situación mejorada, a una situación en un estado 2, en la que va a ser ya no en el presente ni en el pasado, sino a futuro, en un futuro inmediato. Ese es nuestro punto de llegada para que ese conflicto que se está generando en la situación presente se transforme en una satisfacción a través de un proyecto solución para los involucrados. Ok, ya tenemos de una manera teórica qué es lo que se quiere lograr, solucionar el problema, pero hay que ver cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Ese cómo lo vamos a hacer, entonces hay que identificar a dónde quiero ir, hay que identificar y qué herramienta metodológica puedo utilizar. Ariel. Bien, dice, si hay un sistema realizado y presenta fallas de nuevo, tenemos que ver, no. A ver, normalmente usted, una vez que ya tiene, imaginémonos, tenemos un proyecto, Ariel, ya un sistema. Voy a poner las opciones. Opción 1, que nosotros la hayamos desarrollado y la implantamos, empieza a operar y presenta fallos. No tiene por qué regresar a la planificación. ¿Sí? Lo que tiene que ir es analizando todos los elementos probables que me generen como una causa de ese fallo. Irlas descartando, irlas revisando. Si persiste el problema, entonces yo tengo que ir hacia atrás sin llegar a una planificación como tal, para volver a lo que ustedes me decían, sino más bien una planificación de qué hago, cómo voy a solucionar ahora el problema de una solución que ya la tenía implementada. Bien. Si no es un proyecto nuestro, ya cogimos un proyecto, el cliente me llamó, me dice, ingeniero, aquí tengo este problema, por favor, solucionen. Se torna un poco más difícil, ahora sí, y probablemente allí sí llegamos a lo que planteas, Ariel. Tengo que empezar hacia atrás. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde está la documentación de diseño para poder checar o chequear lo que estamos revisando y queremos darle solución? Entonces, eso es lo que tienes que hacer, Ariel. Si la situación persiste, muchas veces me he encontrado en que el ingeniero hace la más fácil. ¿Sabe qué? Pongamos algo nuevo. Y con decir, pongamos algo nuevo, creen que solucionan todo y entonces es en ese momento cuando también se está desperdiciando recursos y hace que el cliente gaste más, más, más y más. Y algunas ocasiones, lo peor de todo esto es que ni aún cambiando los equipos, los fallos persistieron. Eso sí está mucho más grave. Significa que la solución no era cambiar el equipo. Probablemente la solución era algo externo o probablemente el error era el operador que estaba operando de manera equivocada. Esa es una de las cosas que en un 70 u 80% se da. Llaman por teléfono, señor técnico, ingeniero, ¿sabe qué? El sistema sigue dando problemas. Uno va, revisa y nada. Y sucede que ellos no nos dicen la verdad. No nos dicen la verdad. Han hecho alguna operación equivocada, una maniobra equivocada. Y lo primero que dicen, no sirve el sistema. Ellos tratan de quedar como Poncio Pilato, bien, de la mejor manera, buscando culpables a terceros. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Bueno, continuamos. Esto nos permite empezar a enfocarnos de una manera preliminar y ahora nuestro requisito fundamental es el diagnóstico. ¿Qué hace el médico? Pregunta, manda a hacer pruebas de laboratorio y ahora él cuenta con información para determinar el diagnóstico
y ahora sí puede él determinar el problema, la enfermedad, con información coherente, con información sistémica, con información completa. Miren, les estoy poniendo el ejemplo del médico. Entonces, vamos a empezar a preparar el proyecto, es decir, vamos a dar los primeros pasos y tenemos que empezar a identificar las ideas de las posibles soluciones. Se recomienda que ustedes hagan un proceso de identificar a todos los actores. ¿Cuáles son esos actores? Tenemos, en este caso, a los usuarios directos, usuarios indirectos de dónde se está suscitando el problema con el sistema, con el hardware o con el software. Para esto es importante finalizar, una vez que ya se tiene toda la información y ya sé cómo lo voy a solucionar, cuál es la factibilidad del proyecto, entre otras cosas. Entonces es en ese momento cuando ya llegaremos a la etapa de diseño. Perdón, un momento. Bueno, entonces, ahora tenemos que empezar a diseñar. Ese diseño tiene que ser adaptativo, flexible, moldeable. No hagamos un diseño rígido en que cuando tengamos que hacer algún cambio me permita hacer modificaciones las veces que sean necesarias durante el proceso. Para nuestro caso, vamos a enseñarle una herramienta, la matriz de marco lógico, es una herramienta para diseñar las metodologías, perdón, para diseñar los proyectos, pero de una manera sencilla. ¿Y por qué hemos escogido esta metodología y no otras, como por ejemplo las metodologías ágiles? Porque las metodologías ágiles solamente me sirven para desarrollo de software, de manera general. En cambio, esta herramienta de la matriz de marco lógico me sirve para cualquier tipo de proyecto informático sin haber restricciones. Incluso me permite preparar, sacarle provecho a todas las etapas del ciclo de proyecto. Bien. Una vez que empezamos a identificar, debemos tener claro qué ideas van fluyendo. Bien, estas ideas pueden haber muchas, pero yo tengo que empezar a coger las de más alto interés. Hago una jerarquía, cuál es mejor, cuál es más importante, cuál es más factible, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Cuál es más factible, entre otras cosas, de esa metodología? Y tendré que empezar a aplicar un sinnúmero de criterios que prioricen su selección. Un sinnúmero de criterios que prioricen su selección. Esto, desde luego, pues, tiene que darme soluciones a costos razonables, ¿no? Tiene que darme soluciones a costos razonables. Cuando hablamos de costos razonables, se refiere a que yo debo encontrar una solución buena, bonita y barata. No significa lo peor, me refiero a lo más baratito, sino algo bueno, como quien dice, limonero con garrote. Una vez que la idea ya está concebida y he realizado un estudio de factibilidad, entonces empiezo a decir cuál es mi meta, cuáles son mis objetivos. Es muy importante saber el propósito del proyecto, es el que me direcciona todas las acciones, es el que me direcciona toda la búsqueda de solución. Textualmente, gramaticalmente, hay que saberlo definir de manera correcta. Deben ser definidos con precisión. No puedo decir más o menos, sí, tal vez, creo. No, es o no es. Debe lograrse un consenso mayoritario entre todos los actores involucrados e identificados. Y algo importante, lo vuelvo a hacer hincapié. Debo conocer de buena y correcta manera
la situación inicial. Debo conocer bien la situación inicial, es decir, el diagnóstico. Imaginémonos que ya está todo ok, ahora empezamos a diseñar. Ya dijimos que hay que hacerlo de una manera detallada, explícita, seleccionamos la mejor opción y que esta me cumpla todos los factores de que el proyecto sea bueno, de que sea bonito, de que sea barato. Presentamos al cliente ese proyecto, esa propuesta, esa proforma, y serán los clientes quienes tomen las decisiones de aceptar o no aceptar mi propuesta técnica económica. Es clave porque aquí tenemos que saber justificar el por qué debe llevarse a cabo el proyecto. De una manera bastante tácita, de una manera bastante llamativa, ahora empezamos a establecer su ejecución. Pues bien, ya la etapa de ejecución no es más que el desarrollo de todo ese diseño que nosotros habíamos planteado, y debo seguir al pie de la letra lo que me dicen las especificaciones técnicas. Lógicamente tengo que irle haciendo seguimiento, tengo que irle haciendo control para que las correcciones de las fallas, se las haga a tiempo. Las correcciones de las fallas deben hacerse a tiempo. ¿Qué pasaría, pregunto? ¿Qué pasaría si una falla no se le detecta a tiempo? A ver, ayúdenme. ¿Qué podría pasar si una falla no se le detecta a tiempo? A ver, por favor, ayúdenme, colaboren. Pueden causar problemas en la empresa. Pueden surgir problemas. En resumen, ¿el proyecto sería exitoso o sería un fracaso? Fracaso a largo. Sería un fracaso. Entonces, hay que hacer las correcciones a tiempo. Muchas veces vemos los errores, vemos los fallos y no hacemos nada. Y también somos culpables por omisión, por quedarnos callados. Bien. Ahora, entonces, recapitulando, es importante que la revisión, es importante que la revisión del proyecto se lo haga siempre desde la planificación, incluso hasta cuando está operando. El seguimiento no solo se lo hace durante el desarrollo, se lo hace siempre en todo el proyecto. En resumen, esta herramienta metodológica llamada MML, por sus siglas de matriz de marco lógico, está conformada de dos etapas. La primera etapa, que es donde yo voy a determinar mi estrategia, mi diagnóstico, mi identificación de problemas, la búsqueda de solución de la etapa de prefactibilidad, la misma que se la realiza a través de un análisis de involucrados, un análisis de problemas, un análisis de objetivo y un análisis de estrategia. Es decir, comparamos las alternativas para decidir, voy a utilizar bajo plataforma web, voy a utilizar el lenguaje 1 y no el lenguaje 2, entre otras cosas. Y una etapa 2, que no es más que llegamos a la etapa de diseño. Llegamos a la etapa de diseño del proyecto, en donde yo ahí requiero, básicamente, requiero tener todos los detalles muy relevantes. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta, por favor? Bueno, continúo entonces. Ahora sí, teniendo claro esto, vamos a empezar el paso a paso de cómo se debe iniciar a desarrollar un proyecto.
Entonces, tenemos la definición del problema central, que tenemos que hacerlas de detective a través de observación, de preguntas, de encuestas, y esas observaciones o aseveraciones de sentirme ahora sí convencido y comprobado que lo que yo percibí como proyecto me lo están generando los involucrados, me lo están generando los involucrados que serán mis informantes claves dentro del proyecto, ¿sí? Que serán mis informantes claves dentro del proyecto. Con la información que me están dando, con la información que me están dando los involucrados, entonces empiezo a sistematizar los problemas, es decir, cuál es la causa, cuál es el efecto de ese problema. Bien, miren, que ya estamos viendo nosotros clases, acuérdense que en el deber hay el análisis de problema, el análisis involucrado. No sé cómo lo van a hacer la gran mayoría si es que no está presente. Apenas hay 3 estudiantes. Pero bueno, son ustedes o la mayoría de sus compañeros los que se perjudican. Habiendo sistematizado el problema, yo puedo también sistematizar cuáles serán mis objetivos de solución. Entonces, empiezo a planear el proyecto de solución, de cuántas formas lo puedo hacer, con qué herramientas, con qué estrategia, con qué metodología lo puedo desarrollar. Entonces, una vez que determino la etapa de factibilidad, digo, esta va a ser mi estrategia para poder desarrollar y, por lo tanto, este es el diseño del proyecto. Un diseño que tiene todas las especificaciones técnicas, un diseño que tiene el cronograma de trabajo, un diseño que tiene el presupuesto y un diseño que me explica qué voy a hacer. Esas son las secuencias de las etapas para formular proyectos. Este es participativo, realmente me permite, me ayuda a establecer ciertos lineamientos para poder comparar todos y cada uno de los elementos del proyecto. Pues bueno, vamos por el primer paso. Definamos el problema central. Vamos a definir el problema central y vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Bien. ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿De dónde sale la idea? ¿De dónde se me origina la idea? De lo que el cliente me está pidiendo que le solucione. Él me está indicando que no le está funcionando bien su sistema informático. Entonces, hay que empezar a dar vueltas, a ver, idearme de qué manera yo empiezo a planificar la solución a ese problema. Debo ser enfático y aclarar que nosotros los problemas a solucionar no son los problemas cerrados. ¿Cuáles son los problemas cerrados? Un ejercicio de matemáticas, algún artefacto roto, descompuesto, o sea, que se me cayó, un jarrón que se me cayó en pedazos, se me rompió en pedazos y tengo que resolver la forma, en este caso, de pegarlo o hacer una reposición. Nosotros no vamos a tratar, o en los proyectos no tratan ese tipo de problemas. Los proyectos tratan de problemas abiertos, es decir, de mejorar el conflicto, mejorar la insatisfacción de los clientes, entre otras cosas, mejorar los procesos que están lentos. Pues bueno, de entrada les voy indicando que un problema no es la falta de algo, no es la ausencia de algo, no es la carencia de algo. Normalmente le pregunta, ¿cuál es el problema? No hay plata. ¿Cuál es el problema? No hay máquinas. ¿Cuál es el problema? No hay laboratorios. El no hay nada significa que no existe ni siquiera problema. No existe ni siquiera problema. Dice que un problema me representa, me describe una situación negativa. Una situación negativa. Por ejemplo, una ventana sucia, no puedo ver a través de la ventana porque está sucia. Entonces, problema, ventana sucia, problema con ventana con polvo. El problema no es que no puede ver,
El problema es que la ventana está sucia. Ese es un estado negativo. Dice que debe ser realmente existente en el momento y que me debe estar afectando a un grupo de personas en un área. Voy delimitándola. Debe generar una afectación. Es un estado indeseable, es un estado que genera malestar. ¿Sí? Por ejemplo, imaginémonos que en este momento hemos planificado la vacunación de los estudiantes de octavo nivel B, primera dosis contra el COVID, y yo les digo, 4 de la tarde los espero en la dirección XYZ. Ustedes llegan a las 4 de la tarde, el local todavía no está abierto, recién lo abren a las 5, no hay todavía los implementos, ya llegaron los médicos, a las 6 de la tarde llegan los implementos, desde las 4 hasta las 6. ¿Eso me generará alguna alegría? Esperar 2 horas. La demora en la atención. Una demora en la atención al público hace poner contento o hace enojar. Por favor, jóvenes, participen. Hace enojar, el tiempo. Causa molestia, ¿verdad? Entonces, ese retraso en la atención médica, esa mala atención médica me genera molestia, malestar, enojo. En ningún momento se está diciendo no hay atención. Sí, no hay atención médica. Efectivamente no hay atención médica, pero no la puedo decir de esa manera. ¿Cuál es el problema? Mala atención, mala organización, mala planificación para la vacunación. Ya hay un retraso de 2 horas y todavía no comunican cuál va a ser la solución. Miren, estoy siendo claro, cuidado en el trabajo, me van a poner el problema indicando no existe tal cosa. De entrada, de una vez, ese trabajo, ese proyecto, no es digno de que sea presentado por un estudiante aspirante a ingeniero. ¿Qué más tenemos? El problema tiene características, las más simples. Ya lo hemos visto, debe ser de la realidad. Debo verificarlo. Me voy a ver al lugar de la vacunación. ¿Puedo verificar que no están atendiendo todavía? Claro que puedo verificarlo. Personalmente, tomo foto, grabo un video. ¿Tendrá solución empezar a implementar el programa de vacunación? Claro que sí. Bien, ¿cuáles fueron las causas? Demora en llegar del personal médico, demoras en la entrega de medicamentos, desorganización del equipo encargado responsable de la vacunación, etcétera, etcétera. Y tiene consecuencias, ya lo dijimos, malestar, enojo, entre otras cosas. Pues bueno, me encontré algo interesante que nunca empecé a encontrármelo y se los digo sinceramente, me lo he encontrado casi a los 18, 19 años de estar trabajando y estudiando en proyectos sobre Albert Einstein. Yo sé que hay muchas cosas de Albert Einstein, pero esto de aquí jamás me lo imaginé y me lo encontré. Este científico sostenía que es más importante para él, desarrollar la ciencia, identificar el problema antes que la solución. O sea, para él lo más importante era identificar el problema antes que la solución. Entonces, me llamó mucho la atención y lo indagué tanto y efectivamente, o sea, corrobora lo que dice la teoría universal de gestión de proyectos. No hay proyectos si no hay problemas. Si usted no identificó problemas, ¿de qué sirve el proyecto? Yo a veces los escucho a los estudiantes, voy a hacer una página web. ¿Para qué?
para alquiler de domicilios. Y yo le digo, ¿usted cree que la página web le va a permitir o va a solucionar que usted encuentre alquiler más rápido? Si a la final ni siquiera yo como usuario tengo un dispositivo móvil para abrir una página web. Peor, tengo un computador, que sí las hay. Entonces, tengo que buscar el origen, el génesis. Bajo estos parámetros, Albert Einstein reflexionaba. Si identifico el problema, entonces voy a hacer un desencadenamiento de las ideas, del proceso, de cómo tengo que solucionar el problema. Porque empiezo a indagar, empiezo a investigar. Esto me permite, al conocimiento que tengo, más lo que estoy investigando, cuántas formas tengo de solucionar el problema. Me genera pistas, me genera información, me genera un condicionante de resultados importantes. Los resultados que a mí me sirven deben ser importantes. Los resultados que a mí me sirven deben ser relevantes. Deben ser relevantes. Caso contrario, pues, vamos a querer solucionar las cosas de una misma manera y queremos que los resultados sean diferentes. Ya lo mencionó Albert Einstein. Entonces, desenvolvemos lo que él lo dijo allá por los años 60, ya por los años 50 y tanto, en que es importante lo que él manifiesta. Bien. Vamos a iniciar con algunos ejemplos. Primero, quiero que se den cuenta las frases que están en azul. 2, 3 palabritas, no más. Segundo, si ustedes se fijan, esas palabritas o esa frase me hace entender. Primero tengo bajas calificaciones, baja venta, bajo peso, incremento económico, decremento económico. Entonces, yo puedo decir en el primer ejemplo que los estudiantes, el 70% de los estudiantes de ingeniería en sistema del octavo paralelo B, tienen bajas calificaciones en el primer parcial. Bajas calificaciones en el primer parcial. Si le preguntáramos al alumno, ellos van a decir, el problema es que el profesor no explica bien, no explica bien, no asiste a clase, no da los materiales. El profesor me dejó. No tiene nada que ver con las bajas calificaciones. Lógicamente, esto es una relación causa-efecto. Si me preparo más, si entrego mis deberes adecuadamente, si los entrego a tiempo, entonces las calificaciones van a mejorar, van a subir. Segundo ejemplo, hablo de bajas ventas. Hablo de bajas ventas. Yo puedo indicar que los negocios de ropa, de materia, de vestimenta, bajaron sus ventas en la etapa del COVID. Miren, ¿ve? No le vamos a echar la culpa al COVID. No le vamos a echar la culpa. No está abierto. Es un impacto. Es algo que me está repercutiendo. Bajo peso. ¿Qué pasó? Estás delgado. Te veo con bajo peso. El problema es que no como. Hay mucha gente que come y tiene bajo peso. Entonces, probablemente, su problema es de tipo de salud. Es de tipo de salud. Y así podríamos continuar con el siguiente ejemplo. Miren, entonces, ya empiezo determinando que quiero que se den cuenta que los problemas, aparte de las características indicadas, se la describen con pocas palabras y claras. Me refiero objetivas, específicas. Voy a continuar con los ejemplos, por eso le he puesto ejemplo 2 del lado de mi izquierda. Yo tengo la forma incorrecta, como casi siempre lo ponen, y la forma correcta de cómo deben hacerlo.
Hace falta un sistema antivirus. No está correcto. Hay que desarrollar una aplicación. También es incorrecto cuando ustedes identifican un problema proponiendo una solución. Ausencia de un sistema. Ausencia es no existir. No se cuenta. Ya solamente con ver las palabras iniciales, ya estoy diciendo que es incorrecto. No hay mantenimiento. Bien. Nos vamos con el primer ejemplo. ¿Cómo debería ser? Alta afectación de los virus informáticos a la hardware y software de este laboratorio. Sobre el segundo ejemplo, los procesos manuales son deficientes. Si son deficientes, entonces tengo que automatizarlos. Ausencia de un sistema operativo. Sistemas operativos incompatibles, sistemas operativos desactualizados, etc. Y no se cuenta con suficiente infraestructura tecnológica. Lo correcto sería elevado déficit de infraestructura tecnológica para las clases virtuales. Insuficiente mantenimiento de hardware y software de los laboratorios. Entonces, tenemos lo correcto y tenemos lo incorrecto. ¿Alguna pregunta? Por favor, ¿alguna pregunta? Y vamos a terminar con esta la clase. Ya tienen material para presentar el trabajo de el árbol de problema y la identificación del problema. ¿No hay preguntas? ¡Qué bien! Parece que explico excelente, que me están entendiendo y no hay dudas. Ojalá así sea. Pues bueno. Ahora, de manera aislada, ya no estoy definiendo un problema. Ahora estoy sistematizando el problema. Es decir, estoy aplicando la relación causa-efecto de ese problema. Estoy aplicando la relación causa-efecto de ese problema. Es decir, identifico el problema y también empiezo a identificar las causas y me puedo dar cuenta qué está ocasionando el problema. ¿Qué está ocasionando el problema? Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, para nuestro caso, estoy identificando que el problema es la alta afectación del software y hardware del laboratorio 201 con virus informático. Tienen bastante infectación de virus informático. Probables causas. Por cuestiones didácticas he puesto dos nomás. Uso de archivos con virus informáticos de manera masiva. Ingreso o acceso a páginas o archivos no confiables. Entonces, eso me está haciendo que mi proyecto tenga bastante afectación, perdón, que mi hardware y software de laboratorio tenga prácticamente la alta afectación de virus. ¿Qué me está generando? Se me está perdiendo información, me están dañando el hardware, el software, y de manera general me está generando pérdidas de recursos y de sistemas de gestión de información. Bien. En resumen, primero ya les expliqué cómo se identifica un problema, cómo lo describo. Y hemos llegado a esta finalización de la clase sistematizando el problema a través de una relación causa-efecto. Sistematizando el problema a través de una relación causa-efecto en donde identifiqué el problema, verifiqué sus causas y también verifiqué su efecto. Señores estudiantes, es lo que tenía preparado para el día de hoy. Espero que se haya entendido, que esté claro. No sé si alguna pregunta, alguna duda de parte de ustedes, por favor. Preguntas, jóvenes. Ingeniero. Sí. Los problemas no siempre podrían ser de
de software, ¿verdad? O sea, en hardware, por falta de mantenimiento, insuficiencia, insuficiente. Mira, ahí te corrijo, Ariel. Primero, no utilice la palabra falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento significa que nunca le haga. Yo le pondría insuficiente mantenimiento. Insuficiente mantenimiento, sí. O por problemas de cableado. También podría ser. Habría, ¿verdad?, que ver primero el contexto del proyecto, ¿no? Si el proyecto es de solo de software, por ejemplo, de una aplicación, habría que ver el análisis del software. Si el proyecto es de infraestructura, habría que ver la infraestructura, si es el router, si es el cableado, si es la señal del proveedor, si es problema de configuración, ya, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay que saber identificar, no necesariamente tiene que ser de ambas. Imagínate que en este caso tengamos, se me ocurre, una impresora. La impresora lo que te hace es reproducción de documentos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la impresora, la reproducción está siendo lenta y borrosa. Me salen las hojas manchadas, ¿verdad? Entonces, la impresora es un hardware, pero necesito ver qué parte del computador o por qué, qué parte de la impresora o por qué la impresora me está generando un documento impreso de mala calidad. ¿Alguien más, por favor? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Edison. Ingeniero, ¿verdad? Nosotros cuando vamos encontrando, bueno, mi pregunta va enmarcada en que tenemos que buscar cada uno de los problemas tenemos que hacerlo un solo problema al momento de delimitar el problema. No sé si me entiendo o estoy confundido. A ver. Por favor, puede repetir. Ya, ingeniero, si encontramos una empresa donde existen varios, sería problemas, en el momento de nosotros pasar en el documento, ¿encerraríamos cada uno de esos problemas en uno solo para delimitar el problema o cómo sería en ese caso? Verán, vas a darte cuenta que tú puedes identificar muchos problemas en una empresa. Te llamaron para un problema y te encontraste con varios, ¿verdad? Entonces, tú tienes que irlo identificando. Y cada problema identificado implica una solución, probablemente diferente o probablemente una para todas. Sí. Pero tienes que especificar. Si identificas varios problemas y vas a darle solución para cada una de ellas, implica más costo, implica más tiempo. Entonces, tendrías que priorizar ¿cuál problema es lo primero que tienes que identificar? Perdón, solucionar. Y vas haciéndolo y presentas un listado de pequeñas soluciones. Esas soluciones se llaman proyectos al cliente. Y él te va a ir indicando qué hagas, qué no hagas. Si tú le demuestras y le fundamentas que el conjunto de solución de todos esos problemas va a ser que su proyecto, que su empresa funcione de mejor manera y que no va a tener que paralizar las actividades, te lo van a aceptar. Pero en resumen, cada problema es un proyecto. Cada problema es una solución. Varios problemas, varias soluciones, varios proyectos. Menos costos, más costos, menos tiempo, más tiempo. Más o menos así. ¿Alguien más? Gracias, ingeniero. Ya es. Parece que no hay más preguntas. Se les agradece. Apenas 14. Qué pena. Pero bueno, no quiero ya seguirme lamentando. No sabe lo que se pierden los compañeros ausentes. Por ahí hay una estudiante que me justificó. Tenía algún inconveniente. Se modifica la letra. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Y Joel? Ingeniero, una pregunta. Ahorita, el siguiente trabajo que tendríamos que presentar ahorita, el siguiente paso que tendríamos que seguir nosotros ahorita, ¿cuál sería? El siguiente trabajo, vean la plantilla número 2.
Tienen que revisar la plantilla número 2. No me recuerdo en este momento cuál es, pero ya todas las clases que les estoy dando los encaminan a darle solución. Es más, en el trabajo hay un trabajo que es el proyecto, que ustedes tienen que poner todo lo que estamos viendo. Árbol de problemas, árbol de objetivos, matriz de involucrados, que ya lo vamos a ver en los próximos días. Ah, a propósito, aprovecho, el día lunes no será posible darles clases. Tengo una consulta médica. Sí, tengo una consulta médica en Guayaquil y no alcanzo a llegar. Sí, entonces, por favor, revisen la información. Yo el fin de semana voy a dejar subida los videos para que también con eso se retroalimenten y tomen esa hora para trabajar. Ya finalizamos esta la semana 4 y nos quedarían 3 semanas más para presentar los siguientes deberes. Entonces, estoy avisando, el lunes, por cuestiones personales de una consulta médica, no será posible darle las clases. Bien. Si no hay más, pues de mi parte les agradezco, que tengan un lindo fin de semana, cuídense y nos vemos pronto. A propósito, antes que me olvide, les estuve esperando en la tutoría, les estuve esperando, pero bueno, adelante. Cuídense, un abrazo.